Es que pues ya apareció, ya apareció Miguel Ángel Yunes Márquez. Porque el porque primero que apareció fue su papá. Y después el, su papá, unos desfiguros. Este. Y, y supuestamente Yunes Márquez. No Yunes Linares. O sea, el papá. Sino Yunes Márquez, el hijo. Dice que estaba enfermo. Pero ya se curó. Ya está bueno. Ya está bien. Ya afortunadamente ya está. Ya está todo bien. Y dijo que sí, pues que él va a votar a favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Tú tienes todos los detalles, Héctor Figueroa. Voy contigo. Así es, Yuri, amigos de Imagen, efectivamente, es que Miguel Ángel Yunes Márquez primero pidió licencia y se presentó su papá, que es su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares. Y ahorita en la noche ha vuelto a aparecer Miguel Ángel Yunes Márquez, senador hasta este momento del PAN, pero ha anunciado, como dices, que va a votar a favor de la coalición de Morena, Partido Verde y PT, para dar esta mayoría calificada de 86 votos para aprobar esta madrugada, en lo general y en lo particular, esta reforma al Poder Judicial. Miguel Ángel. Ángel Yunes Márquez, pues... No andaba desaparecido, andaba de parranda y acaba de aparecer esta misma noche, ya aquí en la vieja casona de Jicotencatl, donde se han trasladado los senadores para continuar con esta sesión que se vio interrumpida en la tarde porque a las 4 o 15 de la tarde, eh, pues violaron, digamos, las rejas de la entrada del Senado, le quitaron la soldadura y los manifestantes del Poder Judicial entraron al Senado, entraron al patio central, entraron al salón de sesiones, concretamente a, a a la, a la tribuna, tomaron toda esta parte, no era posible ya continuar con esta sesión del pleno del Senado. El presidente de la Cámara de Senadores Gerardo Fernández Noroña determinó trasladarse a esta casona de Jicotencatl, donde Yuri a esta hora de la noche hay manifestantes en contra de la reforma, de esta reforma al Poder Judicial a quienes antes de que iniciara este noticiero les han lanzado dos veces gases lacrimógenos. Los policías antimotines están rodeándolos, encapsulándolos con este gas lacrimógeno que realmente es muy molesto, Yuri, pero hay otro grupo de manifestantes a los cuales se les trata, se les mide con una vara distinta. Los que están a favor de la reforma, de esta reforma al Poder Judicial, ellos postados aquí en la esquina de Donceles y el Eje Central, a ellos no los han tocado ni con el pétalo de una rosa y están aquí, son mucho mucho menos, pero están aquí manifestándose. Y bueno, ¿qué ha ocurrido Yuri que este día pues Morena, Partido Verde, PT han alcanzado ya la mayoría calificada de 86 votos. Adicionalmente no aparece, no aparece un senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, porque supuestamente su papá fue detenido en Campeche y él está con su papá ya y precisamente pues este es un voto menos también a favor de la reforma al poder judicial. Y se está dando el debate en este momento en la casona de Jicotén Yuri y va a ser una noche larga porque evidentemente hay reservas respecto a posibles modificaciones a esta reforma al Poder Judicial, pero ha sido un día muy complicado. Es la primera vez que recordamos que la tribuna del Senado de la República se haya tomado de esta manera por un grupo de manifestantes como ocurrió este día y eso ha orillado a sesionar de este lado en la antigua casona de Jicoténcatl con un dispositivo de seguridad impresionante de policías antimotivos antes se les decía granaderos, por ley ya no existen los granaderos, pero bueno, traen casco, traen tolete, traen escudo y gases lacrimógenos, que es lo que han lanzado esta misma noche contra eh, manifestantes que están en contra del Poder Judicial. Yuri, lo que ocurre esta, esta noche en el Senado y por supuesto seguimos pendientes. Bueno, ha sido una jornada, coincidirás conmigo, Héctor Figueroa, tú y yo tenemos muchos años, muchos años en este oficio, y ha sido una jornada absolutamente inédita la que hemos visto el día de hoy. Inédita totalmente, Yuri, desde la toma de la tribuna del Senado de la República. Como en un mismo día cambiando de bandos de un lado del pan hacia Morena, el papá de Miguel Ángel Yunes Márquez, Miguel Ángel Yunes Linares, eh, de repente apareció y pues dicen votar a favor de esta reforma del lado de Morena. Y por supuesto, la crispación, los gritos también de Marco Cortés, quien llamaba traidor a los Yunes, a, tanto a Yunes Linares como a Yunes Márquez. Y también, por supuesto, eh, escenas que la verdad a mí me parecen lamentables. A la senadora Amalia García, del Movimiento Ciudadano, no la dejaban entrar los policías antimotines. Eh, tuvo que dar una vuelta por varias calles para poder entrar precisamente a esta sesión. Pero como te digo, la moneda sí está en el aire, pero los votos para la mayoría calificada los tienen ya Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, por lo cual seguramente vamos a amanecer ya mañana con esta reforma al Poder Judicial aprobada. Tanto en lo general como en lo particular. ¿Qué sigue ahora, Yuri? Tendrá que remitirse a los congresos estatales. Es una reforma constitucional. Tiene que aprobarse por lo menos por la mitad más uno de los congresos estatales. Es decir, con 17 congresos de los estados, pues ya podrá ser decreto esta modificación constitucional, turnada al Ejecutivo para que la promulgue. Y pues veremos este camino de la reforma al Poder Judicial, Yuri. Oye, mi querido Héctor, pero además me gustaría señalar o subrayar que cómo da vueltas la vida, ¿no? Porque hace seis años, hace doce, hace dieciocho, digamos, quienes hoy están en el poder, pues estaban justamente del otro lado de la reja, también en las cámaras legislativas, ¿no? Y están enfrentando exactamente el mismo tipo de protestas en esta ocasión por los trabajadores eh, del poder judicial, y los estudiantes de derecho. Pero digamos, están es, eh, están eh, enfrentando un escenario prácticamente idéntico. Lo único que falta es que los trabajadores del poder judicial eh, y los estudiantes de derecho que están en contra de la reforma, pues vayan a hagan un plantón ahí en, en justamente en Reforma, la eh, paseo de la Reforma, ¿no? Yuri, es que la historia es cíclica. Recordamos cuando se aprobó la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto, se cercó todo el Senado para que pudiera aprobarse y esta misma historia se repite hoy. Hemos visto las imágenes de Ricardo Monreal cuando era jefe delegacional en Cuauhtémoc, que criticaba este cerco con vallas alrededor del Senado, pero el mismo cerco se repite hoy. En esta noche, en este caso, en la antigua casona de Jicotencatl, para impedir que los manifestantes que están en contra de esta reforma pues puedan llegar a acercarse más a esta casona de Jicotencatl. Te comento que está cerrado a esta hora el importante eje central por estas manifestaciones, los que están en contra de la reforma al Poder Judicial y los que están a favor del Poder Judicial. Y estaremos en espera precisamente del desarrollo de esta misma sesión, esta noche y madrugada, Yuri. Muchas gracias, Héctor Figueroa. Estamos al pendiente. Cualquier cosa, regreso contigo. Seguimos atentos. Buenas noches.